Hola, buenos días a todos, eh, gracias por venir. Es que recasco Héctor Chegaitic. a todos. Bueno, eh, la movilidad y la energía son esenciales en nuestras eh, ciudades, no solo del futuro, sino del, del presente, obviamente. Y, eh, bueno, pues si queremos tener una ciudad eh, lo más habitable posible, hay que conciliar bien eh, todas estas eh, necesidades y que tengan el menor impacto posible en el, en el medio ambiente viendo que, que bueno eh, la tendencia es que cada vez vamos a estar más personas viviendo en un espacio eh, quería empezar un poco con, con Juan Diego una pregunta directa por su experiencia con lo que es las eh, comunidades energéticas que son experiencias que están resultando muy interesantes porque aunque sean a pequeña escala la suma de varios granos de arena pues bueno va no solo ya no va, son granos de arena son experiencias muy interesantes para eh, poder utilizar las renovables eh, bien en comunidades de vecinos o aprovechar experiencias que tenemos aquí muy cercanas por ejemplo en el campo en el estadio de Samames en el que se han instalado paneles solares que permiten abastecerse a comunidades de vecinos bueno hay una serie de experiencias en Euskadi bueno y en nuestro entorno que son eh, muy interesantes y que me gustaría que nos explicaras en la práctica eh, qué resultado están dando y, y bueno y qué, qué efecto está teniendo muy bien pues nada es que recasco José Luis pues vamos a ver si es verdad que con tan, tan grano, grano arena conseguimos hacer entre todo esto una playa como la de Zaroz por lo menos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Eh, a veces hay, hay procesos ¿no? que, aunque son aparentemente sencillos y fáciles de, de implementar, pueden conducir a grandes transformaciones y a grandes cambios. ¿no? Y este, lo que está pasando con las comunidades energéticas es uno, es uno de estos casos. ¿no? Le llamamos por calificándolo como la revolución tranquila de, de los tejados, ¿no? que se, caracteriza, se eh, caracteriza por qué. Por una parte muy importante, posiblemente hoy aquí pues hemos estado oyendo ¿no? cómo se pueden hacer las ciudades más eficientes, más sostenibles y sobre todo aspectos que pueden depender de la planificación pública de los temas empresariales pero las comunidades energéticas lo que dan es una oportunidad para que nosotros como ciudadanas y ciudadanos podamos aportar precisamente nuestro granito de, de arena a la sostenibilidad de nuestro municipio y a la transición energética esto cómo cómo funciona has puesto el caso el ejemplo de San Mamés que luego os comentaré pero funciona de, de una manera ya insisto que es muy sencilla al final una comunidad energética se constituye una fórmula jurídica, puede ser una asociación sin ánimo de lucro, a esas se suman pues se suman eh, ciudadanos, ciudadanas, viviendas y pequeños comercios. ¿no? Y lo que deciden es, en el propio municipio, en la propia ciudad, hacer una instalación fotovoltaica aprovechando las cubiertas que existen en el municipio. Normalmente las cubiertas suelen ser públicas. Creo que antes ha estado aquí la alcaldesa de Baracaldo ¿no? explicando un proyecto de comunidad energética en Baracaldo, en el que el municipio va a poner a disposición de la comunidad energética de Baracaldo 10 cubiertas ¿no? que cubren todo el municipio. ¿no? Entonces, son los ciudadanos y los pequeños comercios son los que hacen la inversión, son los que son los titulares de esa instalación fotovoltaica. ¿Con eso qué hacen? Hacen, generan energía a kilómetro cero en su municipio, autoconsumen, es la energía más barata. Y la más sostenible porque no se transporta, o sea, la energía cuando se transporta pues pierde, pierde, tiene sus porcentajes de pérdida y esta es una energía que se genera absolutamente kilómetro cero. Ellos son los titulares y además se benefician económicamente. ¿Por qué? Porque esa energía que se produce, que es como si la produjeras en tu casa, como si la PAC la tuvieras en tu casa, no paga ni peajes ni cargos eléctricos, con lo cual es la energía más económica que puedes tener. ¿no? Entonces, estas, estas instalaciones fotovoltaicas tienen una vida más o menos durante 25 años, ¿no? Y tú durante 25 años vas a saber, vas a ser independiente energéticamente, más o menos eso cubre el 25% de tu consumo, pero vas a ser independiente energéticamente en el 25% de tu consumo. Y estás contribuyendo también a la sostenibilidad de tu, de tu propio municipio. ¿no? Has comentado antes el, el caso de, de Sanamés, ¿no? San como comentaba antes, aquí pueden ser edificios públicos y pueden ser también edificios privados. Se están cediendo muchos edificios, pues por ejemplo, los centros docentes a un centro cultural. ¿no? Pero el primer centro deportivo que lo hizo a escala estatal fue precisamente el Athletic y en San Mamés. Ahí, para que os hagáis la idea, se hizo una instalación de 100 kilovatios. ¿no? Y hay 150 viviendas y pequeños comercios para que sea considerado autoconsumo y no se pague el transporte eléctrico. Hasta ahora, hasta el viernes pasado, la regulación establecía que tenías que vivir en el entorno de los 500 metros. Como se quiere favorecer el, el autoconsumo ¿no? y se quieren favorecer las comunidades energéticas, esa regulación ha cambiado el viernes pasado y lo que eran 500 metros hasta el viernes ahora es un kilómetro. Entonces la gente que vive en un kilómetro a la redonda del campo de Desamames puede formar parte de esa comunidad energética y hacer el consumo de esas, de esas placas, pagando una cuota mensual que... No, nunca supera los 9 euros. ¿no? Entonces tienes una tarifa fija que incluye todos los seguros, el mantenimiento, la monitorización y tal, y tú eres el dueño como comunidad energética, como eres de un choco, ¿no? a veces que tienes el choco, pues bueno, en este caso el choco es tu propia instalación que está generando esa, esa energía que es la que, la que consumes tú. Y, y bueno, creo que también por, por hacer una, una, un símil ¿no? de qué es lo que puede suponer medioambientalmente para el municipio de Bilbao esa instalación, pues pensar que equivale a plantar en el entorno de mil 4.700 árboles que estén consumiendo CO2 durante 25 años. O sea, imaginaros el entorno de Tesamamés con 4.500 árboles más durante 25 años. ¿no? O sea, que es, es el impacto medioambiental también es muy fuerte. ¿Por qué decía que, que viene una revolución con esto? Eh, viene una revolución porque la Unión Europea está impulsando las comunidades energéticas. Ha aprobado hace en el mes de junio la Comisión Europea una iniciativa que se llama de tejados solares. Y lo que dice es que, que las administraciones públicas y los, el entorno comercial tiene, tenemos que empezar a aprovechar las cubiertas que tenemos para generar energía renovable. Que tenemos una enorme infrautilización de cubiertas para no volvernos locos haciendo grandes instalaciones si no las tenemos en nuestro propio entorno. ¿no? Y, las, y podemos aprovechar las cubiertas en los edificios. Entonces ha hecho un plan hasta el 2030 en el que va a destinar también los fondos europeos precisamente para fomentar esto. ¿Qué sucede? Pues que en este momento, precisamente a los ciudadanos y a los pequeños comercios se les facilita mucho esto porque casi estas instalaciones vienen subvencionadas al 70%, con lo cual económicamente sale muy rentable. ¿no? Y luego también el gobierno español en la estrategia que ha aprobado la semana pasada de seguridad más energía. Pues impone a las administraciones públicas, bueno, establece, todavía no ha impuesto, pero prevé que las administraciones públicas tienen que hacer un inventario de todos sus edificios y ver la capacidad de instalación fotovoltaica que pueden tener esos edificios y permitir que se instalen ahí precisamente instalaciones fotovoltaicas ¿no? para contribuir a toda esa, a toda esa generación. Y, y bueno, dice que lo pueden hacer los, los ayuntamientos o los municipios para su consumo, pero también lo pueden hacer para acceder a las comunidades energéticas y qué tal. Y la última indicación es que la propia Comisión Europea ha previsto que en todas las ciudades de más de 10.000 habitantes se tiene que constituir, quieren que se constituya una comunidad energética. ¿no? ¿Tenéis constancia de que se ha elevado el número de, de peticiones de comunidades energéticas a raíz de la crisis que estamos un poco viviendo, Total. agravada por la Total. invasión rusa sí, no. en, en Ucrania? Aunque se ha producido una cosa muy curiosa que no puedo dejar de, de comentar, que eh, han aumentado la venta de chimeneas. Sí, claro, Mucha José, gente ha recurrido a las chimeneas, chimeneas sí, para eh, afrontar sí. el invierno claro. duro que se avecina. Claro, claro. Pero ahí, José Luis, hay una cosa. Joder, eso es para que se puede poner una chimenea, pero no, tú, si vives aquí en uh -huh. una casa de edificios, no te puedes poner una chimenea. Muchas veces no te puedes tener, poner una uh -huh. placa solar porque en tu comunidad no tiene sitio. ¿no? Uh -huh. Esta es la forma que tienes la accesibilidad a la energía solar propia que se la das a toda la gente y también a los comercios, que es muy importante, ¿no? porque ese ahorro que se bote de facturas es muy importante. Y lo que dices es totalmente cierto. Nosotros llevamos con las comunidades energéticas posiblemente hace año y tres meses. ¿no? Eh, cuando comenzamos era algo muy nuevo y empezó pues, casi como los early adopters, ¿no? vocacional. Pero ahora es que no tenemos que hacer nada. O sea, ahora son los propios ayuntamientos. Si antes, si hace un año estábamos hablando de siete ayuntamientos, hoy estamos hablando de 250. Y grandes, pequeños, rurales, están. O sea, viene, viene una auténtica revolución. Y yo, por no, por no estar más tiempo, sí os comentaría, mira, ayer acordándome de esto, venía paseando a la noche para mi casa, yo vivo aquí en Indochon. Y, y me acordaba, decía yo: venía por, por Pozas, veía a las placas de San Amés están puestas encima de la pantalla, ¿no? o sea, desde Pozas se ven, están, son negras porque la TETI pidió que, que, no, que no fuesen, desde el punto de vista estético, que se respetase la estética. Y yo no me pude hacer de la comunidad energética porque vivo a 650 metros de San Amés. o sea, no, no estaban los mil metros. ¿no? Y ayer, digo, ayer decía: pues esto ahora que está a mil metros se va a ampliar la comunidad energética, no podemos entrar. Y yo decía, Joder, ¿qué, qué, qué, qué bien, ¿no? O sea, venir paseando por mi ciudad, poder ver aquello y decir, mira, ahí hay dos placas ¿no? que se han puesto, que las he puesto yo, ¿no? Que he contribuido a esto en la, ¿no? en la ciudad, que, que las puedo considerar mías y que con esto estoy aportando mi granito de arena, como decías, pues a la sostenibilidad de mi municipio. La movilidad es otro de los campos un poco de, de debate y de actuación imprescindibles para poder hacer de las ciudades un lugar más, más habitable. Y bueno, con la anécdota un poco que comentaba Juan ayer que también es increíble, ¿no? Que sea noticia que en Bilbao llueve, cayeron cuatro gotas y salimos a ver cómo llovía, ¿no? Y al saber cómo llovía, además de ver un cielo un poco, bueno, eh, amarillo, amarillento, inquietante, eh, pues bueno, ves la calle y ves la calle, pues dominada por el coche, eh, dominada por el coche que al final es un aliado, pues importante en nuestros desplazamientos, pero a la vez es un vecino un poco hostil que nos quita espacio y que cuanto más espacio le das más ocupa. Bueno, eh, hoy ha salido un estudio de The Lancet que viene a decir que ya uno de cada diez coches vendidos en el mundo es eléctrico. Eh, bueno, los coches eléctricos también eh, son una de las alternativas para evitar la combustión fósil que nos está un poco acelerando el cambio, el cambio climático. Eh, con los coches eléctricos también ahora tenemos, aunque está incrementándose su, su venta, si sí, hay una serie de lastres que lo hacen, bueno, pues comercialmente no tan competitivo como pues un gasoil o un, o, o, o un gasolina. Eh, tanto por autonomía, por precio sobre todo, por recargas, ¿cómo se puede un poco invertir esta, esta tendencia? A ver, yo, eh, bueno, le tengo uno de Norí, buenos días a todos. Lo primero que me gustaría decir es, el por qué estamos hablando de esto. ¿no? Antes se ha, se ha, se ha comentado ¿no? y se comentaba digamos, eh, lo que había dicho Antonio Guterres ¿no? de o actividad colectiva, suicidio colectivo. ¿no? Por añadir un dato más, en mayo de este año, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial que publicaron en mayo, en los últimos, uno de los datos, publicaban muchos, os, os animo a todos a que echéis un vistazo al informe, pero uno de, lo que, de los que indicaban era que desde 2015 a 2021... Han sido los siete años más cálidos desde que se tiene constancia. Entonces, bueno, es un dato más. Entonces, la situación en la que estamos es sí o sí. Entonces, pues ahora ya vamos a ver cómo es posible cómo lo hacemos, pero sí o sí tenemos que descarbonizar. Y también creo que es justo decir que ha había una evolución y está habiendo una evolución tremenda en el caso del coche eléctrico, por ejemplo, ¿no? en, en, esa, en esa posible penetración del, del vehículo eléctrico. ¿Por qué digo que ha habido una evolución tremenda y que todavía hay trabajo por hacer, pero que ha habido una evolución tremenda? Lo digo porque desde el punto de vista de coste. Es cierto, como tú dices, que hoy en día todavía en, algunos, en muchos casos el coche eléctrico puede resultar más caro ¿no? que, que un vehículo de combustión. Pero hay ciertos casos de uso ya que ya sale rentable. ¿no? Si ves el coste no al momento de adquirir el vehículo, sino el coste el total ownership ¿no? de todo el ciclo de vida del vehículo. Además, eh, hay estudios, eh, muchísimos estudios, podemos, eh, pues, nos podemos volver un poco locos, pero más unos cuantos estudios ya que ya dicen que hacia el 2025 es verdad que estamos ahora mismo en una situación de incertidumbre y la evolución también, pues esperemos que sea positiva, pero eh, se está diciendo que hacia el 2025 podemos empezar a hablar ya también de una paridad de costes sin subvenciones, que también uh -huh. es una parte importante. Dicho esto, la evolución esta ha sido tremenda, o sea, si vemos los gráficos, el coste del coche, sabéis, el vehículo eléctrico, gran parte viene determinado por la batería. El, coche, el coste del kilovatio hora, si vemos una gráfica del 2010 al 2020, vemos que en el 2010 hablábamos de un coste aproximado de unos 917 dólares kilovatio hora y en el 2020 hablábamos ya de 138, si no me equivoco. Es verdad que en el 21 bajó y ahora en el 22, una vez más por las circunstancias en las que nos encontramos, pues ha subido, pero sigue estando muy lejos de los 900 y pico dólares en los que estábamos hace eh, 12 años. Autonomía, lo has dicho tú también, ahí también ha habido una evolución tremenda. ¿no? El, la densidad energética por kilo que tenemos hoy en día en los vehículos es muchísimo mejor. ¿no? A día de hoy hablamos ya de que muchos vehículos, o sea, ya hablamos de vehículos que te hacen más de 600 kilómetros, es una realidad, y luego hablamos ya de, un, de muchos coches que te hacen 400 y la realidad también es que aquí también tenemos que ver los casos de uso pero que de media un usuario no hace más de 50 kilómetros al día es decir que tiene toda el, ¿no? una carga le supone el, el poder tener la autonomía casi para toda la para toda la semana entonces eh, infraestructura de recarga es verdad ahí, toda, ahí también ha habido una evolución luego eh, estoy segura de que de que mis compañeros lo explicarán también muchísimo mejor que yo Todavía hay un trabajo que hacer. Es verdad que a nivel de infraestructura todavía España, si comparamos con otros eh, países de la, de la Unión Europea, en ese aspecto está un poco a la cola. Hay ciertas cosas que, ciertos motivos eh, detrás de ello, Ahí hay que seguir invirtiendo, hay que hacer que la gente tenga esa infraestructura, porque a nivel de subvenciones, por ejemplo, España, uno de los estudios que, que, que publicaba Price este, este año en julio comparaba siete eh, países europeos en los que estaba España, en, en nivel de subvenciones estaba el segundo, después de Noruega, en cambio a nivel de infraestructura estaba a la cola de los siete. ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que creo que hay un trabajo que hacer y creo que la penetración del vehículo eléctrico eh, va a facilitar muchísimo el hecho de que la infraestructura esté, esté disponible. Insisto, hay trabajo que hacer, pero la evolución ha sido tremenda. Cuando has dicho en el mundo uno de cada diez coches es eléctrico, este año ya, según los datos publicados por ANFAC, lo que ya hemos acumulado en el año, eh, las matriculaciones de turismos, resulta que el, ya el 10%, casi el 10%, el 9, bastante, son eh, híbridos enchufables o vehículos eléctricos, ¿no? ya a día de hoy en España. Entonces, bueno, eh, sí, estoy de acuerdo contigo en, que, en que, hay que hay trabajo por hacer, la descarbonización es sí o sí, es una prioridad, yo creo que eso ya es indiscutible, se está evolucionando y yo creo que, que esa evolución tiene que seguir, se tiene que acelerar, pero sí o sí se tiene que, que dar. Me gustaría escuchar un poco las reflexiones también de David y de Alfonso con sí. el coche eléctrico. Yo poniendo también, ¿no? colaborando un poco con Anem, poner un poco el contexto, ¿no? hemos hablado de autoconsumo en ¿no? cualquiera de sus modalidades, ¿no? ya sea individual, compartido, comunidades. El tema de movilidad eléctrica es importante conocer, ¿no? Que, como decían, es un sí o sí, es un sí o sí, porque son herramientas fundamentales de la transición energética, ¿no? Nosotros vemos que la transición energética hacia un modelo industrial de sociedad más descarbonizado, pues tiene que ir por un lado basado en Tecnologías de generación renovables, eficientes en coste, unidas por redes inteligentes, con la necesaria electrificación de la demanda, ¿no? De ahí la necesidad de vehículo eléctrico, o de soluciones de eficiencia energética, como puede ser el, el autoconsumo, ¿no? Y esas soluciones de eficiencia energética, como por ejemplo pues del autoconsumo encima ahora con todo el, el caldo de cultivo que con las ayudas europeas, pues muy importante también. Eh, y, y también ligado con lo que comentabas de la crisis de Ucrania, es decir, al final la transición energética tradicionalmente ha estado ligada a sostenibilidad, eficiencia en costes, pero es que en los últimos tiempos estamos hablando de independencia energética también. Entonces, si a lo mejor esas, eh, hubiéramos tenido, digamos, implantadas soluciones el calor electrificado, con bombas de calor, aerotermia, soluciones que ya son eficientes en coste, apoyadas por soluciones de autoconsumo, para que todavía eh, el coste, como bien decía Juan, todavía la energía autoconsumida es la más barata, evidentemente, pues probablemente estos eh, esta volatilidad no que tenemos actualmente que viene del precio del gas en los mercados internacionales, pues no la estaríamos sufriendo sufriendo tanto, ¿no? Y yendo a la a la parte del, del vehículo del vehículo eléctrico, ¿no? Pues es que efectivamente también es otro sí o sí. Al final es el, el sector del transporte. Representar el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel, a nivel europeo, ¿no? Entonces el vehículo eléctrico es la, la solución que más aporta a los objetivos de clima en ese, en ese sentido, ¿no? y, Efectivamente, hay, hay, estamos muchos, no con planes inversores muy potentes. Nosotros tenemos un plan inversor de 150 millones de euros para llegar a 150.000 puntos de recarga en 2025. Es decir, son, son planes muy ambiciosos, pero efectivamente todavía te encuentras pues, con ciertas dificultades, sobre todo ¿no? a la hora de vencer ciertas barreras, a la hora de desarrollar la red de recarga pública. Ahí ¿no? siempre pues, pedimos, no se están haciendo un montón de cosas, ¿no? pero todo en la, en todas las medidas que vayan encaminadas a agilizar ¿no? la, la, la tramitación ¿no? de, de, de todos los puntos de recarga en la vía pública todo aquello que vaya ligado a eliminar ciertas barreras al, a, a la compra del vehículo, no, pues podéis ahí está el movestres, hay un montón de ayudas, pero eso, a veces pues ponemos, ¿no? Encima de la mesa la posibilidad de adelantar esas ayudas al momento de, de la compra, no, pues todo eso al final son eh, irían, serían medidas no encaminadas a a que el despliegue, que al final hay unos objetivos a nivel nacional, que, que haya 5 millones de vehículos en, en 2030, y dado que encima hay apetito, digamos, por parte de los agentes para, que, para llevarlo a cabo, pues, pues lo podamos conseguir entre, entre todos, ¿no? Y al final es tener un transporte, como decimos, descarbonizado, y es que encima, pues es que lo que decía Anne, ¿no? eh, Que es que recorrer un, un kilómetro ¿no? de, con un vehículo eléctrico es 15 veces más barato que hacerlo con uno de, de combustibles fósiles, o sea que yo creo que merece la pena, merece la pena ir a por ello. Alfonso, tu reflexión, porque además nos hablamos del coche. El coche es, más, es el transporte, es el reparto, es eh, camiones, autobuses, transporte público. Sí, yo, por enlazar un poco lo que decíamos, bueno, buenos días a todos. Eh, totalmente de acuerdo con, yo creo, cómo se ha afrontado el, el vehículo eléctrico hasta ahora. ¿no? Yo creo que siempre está, vas a empezar una cosa nueva y está la dicotomía si pones el carro ante los caballos o el caballo antes que los carros. ¿no? Yo creo que aquí se ha hecho mucho foco en el vehículo eléctrico. Eh, en la promoción del mismo, en desarrollar tecnología y demás. Yo creo que nos hemos dejado un poco olvidado la parte de la carga eléctrica. ¿no? Ahora ya eh, que empieza a haber casos de usos donde el vehículo eléctrico deja de ser casi exclusivo ¿no? y, y dentro de poco se va a convertir, o yo creo que, no, o sea, no, no mañana, pero sí en uno o dos años, eh, se tiene que comoditizar, o sea, esto tiene que ir a la comoditación, ahí eh, la infraestructura de carga eléctrica va a ser clave. ¿no? Entonces ya, ya no va a valer eh, oye, que, que Iberdrola tenga unos puntos eh, repartidos por la ciudad es que, o por la red. ¿no? Va a hacer falta esos 125.000 que hablaban. ¿no? Y para hacer esos 125.000 que hablaba, eh, lo que el usuario va a esperar es, es una experiencia homogénea, ¿no? como hoy en día son las estaciones de servicio. Entonces, ahí yo creo que eh, lo que eh, las grandes empresas que están apostando por la carga eléctrica tienen que pensar es: oye, ¿cómo voy a poder dar eh, esa experiencia homogénea a mis, a mis usuarios? ¿No? Oye, ¿Cómo puedo asegurar que eh, cuando vayan, pues que el cargador funcione, que el cargador esté medianamente limpio, que el cargador, o que si hay una incidencia, pueda llamar a un call center? ¿No? Entonces, nosotros desde Serveo lo que estamos haciendo es intentar acompañar eh, a empresas como iberdrola y otras más a eh, la escalabilidad de este, de este sistema a la comoditización de este sistema para que eh, ese usuario pues pueda haber esa experiencia homogénea ¿no? yo creo que es, que es la clave ¿no? que, que eso por pues, siempre el vehículo eléctrico o se la, la pescadilla que se muere la cola no no me compro el coche porque no hay carga eléctrica pues eso tiene que, que desaparecer ¿no? y luego hablabas no sé si me oye. hablabas de la parte de movilidad eh, recuerdo hace cuatro o cinco años estuve en, precisamente aquí en una misma jornada hablando de movilidad y eh, bueno, de hecho estaba con alguno de los ponentes anteriores ¿no? y te das cuenta que eh, efectivamente el, el espacio en las ciudades sigue siendo ocupado por el vehículo privado ¿no? y yo creo que eso eh, de alguna manera tenemos que cambiarlo entre todos. O sea, yo creo que hay que hacer foco en, en esos desplazamientos dentro de la ciudad, en el día a día. Eh, para mí, eh, el transporte público tiene que ser la, la pieza clave, la piedra angular de esa movilidad. De hecho, a mí me gusta más eh, cómo lo llaman en Estados Unidos, ¿no? que hablan del mass transit, ¿no? el tránsito de masas o el transporte de masas. O sea, el día a día hay que moverse en transporte público. Y luego va a haber ciertos servicios o ciertos eh, medios de transporte que lo complementen será el vehículo privado en algunas ocasiones pero también hay patinetes hay bicicletas hay otra serie de movimientos que te tienen que ayudar a, a, a complementar lo que el transporte público no, no te complementa ¿no? Nosotros, por ejemplo en, en barcelona no tenemos el sistema público de bicicleta compartida 7.000 bicicletas eh, tenemos en torno a 130.000 usuarios y yo creo que hacen están haciendo como un millón mil desplazamientos al mes bueno, pues esos desplazamientos, muchos son, el que llega en la parada de metro, se baja, tiene una estación porque se ha, se ha pensado muy bien dónde poner las estaciones, cerca, coge la bici y llega al trabajo o llega a su casa. ¿no? Pues yo creo que esa, eh, introducir otros elementos que complementen al transporte público en la planificación urbanística, pues yo creo que de la movilidad es totalmente necesario. Lo que pues pasa es que luego en la práctica, por ejemplo, tenemos el caso de, de Bilbao, tenemos un transporte público eh, bastante bueno, eh, muy eficiente y variado. Eh, que nos permite pues bueno hacer todos los desplazamientos metropolitanos en transporte público pero por ejemplo el parque móvil de Bilbao es el más numeroso de la historia o sea sigue aumentando el número de coches que tenemos en, en Bilbao y bueno seguimos desplazándonos en vehículo privado sea eh, eléctrico de combustión fósil eso sigue ocupando muchísimo espacio ¿no? ahora mismo estamos viendo eh, cómo tenemos que arreglar los desaguisados que hemos cometido no pues haré que invertir muchísimo dinero en arreglar Afortunadamente, arreglar la avanzada para que los vecinos de Leyoa eviten la trinchera, pero eso es un lastre que tenemos del pasado. O pues tenemos también, eh, hay que hacer un túnel subfluvial como alternativa a Rontegui o tender una autopista por encima del Bolinchu. Eh, son sacrificios a veces muy dolorosos que hay que hacer pues, por intentar eh, servir a... pues Bueno, tenemos montado así nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo evitamos eh, frenar el uso del coche eh, privado, sobre todo en la entrada de las ciudades? Porque al final, si queremos hacer una ciudad más habitable, tiene que haber menos coches. ¿Sois partidarios de políticas más restrictivas? ¿O cómo se puede conciliar eh, un poco todos estos usos sin que nos vayamos a garete? Yo, o sea, yo creo que... Eh... A ver, hay datos claros, además hoy se ha dicho, ¿no? creo que hablaban de que el 50-57% de la población vive en ciudades y esto va incrementando, va aumentando. ¿no? Se espera que en el 2050 aproximadamente dos tercios de la población viva en ciudades, lo cual va a tensionar todavía más la situación que tú comentas ahora si mantenemos el status quo, ¿no? O sea, simplemente que con ese crecimiento lineal. Eh, dicho, y además también sabemos que el coche de media en Europa van dos pasajeros max, incluso algo menos. Y, y somos conscientes también de que muchas veces el coche privado, pues más del 90% de su tiempo está parado. Entonces, con estos datos encima de la mesa, está, está claro que, que algo tenemos que hacer y además lo ha comentado también Sergio. ¿no? Dicho esto, eh, yo creo que, que no se trata de lo que de, tenemos que enfocarnos es, también se ha dicho a la mañana, de pensar en el usuario. Entonces lo que tenemos que hacer es alternativas al usuario que le valgan y que realmente no tenga igual esa necesidad en un momento dado de coger el coche. Pero tenemos que hacer es realmente alternativas que al usuario eh, pueda ¿no? disponer de ese transporte público, esa multimodalidad. que comentabas ahora, ¿no? que también es verdad con la micromovilidad, ¿no? esa combinación del mass eh, transit con la micromovilidad para que luego tú, el, tú desde A a B, ¿no? esa última milla la pueda recorrer, ¿no? porque y hay una mayor capilaridad. Eh, yo creo que hay que enfocarse en esas soluciones, porque el usuario, si usted está, está utilizando el coche, muchas veces es porque necesita coger el coche, entonces hay que darle las alternativas que necesita para poder, cuando es factible, para poder eh, aprovechar las nuevas modalidades que pueda, que pueda haber. Y en paralelo tampoco dejar de, de trabajar, ¿no? lo que venimos diciendo antes, de decir, mientras sigan existiendo ese transporte, que... Transporte público, que además hay que potenciar más ¿no? para frenar los transportes privados, o sea, seguir trabajando desde las instituciones públicas, de los, los agentes privados, para electrificar, para descarbonizar ese transporte público, ya sea urbano, interurbano, es decir, ya hay soluciones eficientes para hacerlo, y el transporte privado y también todo el reparto de última milla, es decir, hay todo un trabajo que, que ya se está haciendo, pero lo que hay que hacer es decir, de fomentar toda esa electrificación. Mientras sigan existiendo esos desplazamientos, por lo menos que sean eh, descarbonizados y sin ruido, y por lo menos se mejorará un poco ¿no? la experiencia de usuarios de esas ciudades, ¿no? Entonces, trabajar en que haya menos desplazamientos, pero mientras tanto los que haya, seguir trabajando en paralelo en que los que, te, los que siga habiendo, que se estén electrificados y descarbonizados. ¿no? Yo sigo con el granito de arena. ¿no? En, en dos comunidades energéticas que están en marcha, las de Tumarga y la de La Raúl, ¿no? Tumarga son unos 200 socios y en La Raúl, que es un pueblo de 250 habitantes, son 30. ¿no? En la propia comunidad energética lo que se ha planteado es un proyecto de movilidad compartida. ¿No? Que es al final es, dices, bueno, ¿para qué voy a tener cada uno un coche? Si para bajar a mis hijos a castola o para hacer tal, pues si tengo un coche compartido, ese o ir al supermercado tal lo puedo hacer, ¿no? Entonces hayan llegado a un acuerdo con el ayuntamiento y el ayuntamiento coloca un punto de recarga en un parking que tiene público y protegido, ¿no? Con lo cual el coche tiene punto de llegada y salida, pero lo pueden disponer cualquiera de los, de los, de los, de los miembros de la comunidad energética. Vamos a ver qué pasa con ello, ¿no? Pero claro, el ayuntamiento está muy interesado porque en función, ahora ya puedes controlar todos los usos que se hacen, ¿no? Cuánto tiempo lo utilizas, cuándo tiene más intensidad si fines de semana si tal por la tarde. Y en la medida que sean las dinámicas de uso, de, en este caso, de cada municipio, el ayuntamiento o la comunidad puede tener Decir, oye, pues en vez de un coche ya tenemos dos. En vez de un punto de recarga aquí, tenemos aquí. Vas haciendo cosas poco a poco y las vas haciendo con la participación ciudadana, ¿no? que es muy importante. Entonces, esas, esas pequeñas cosas, como tú decías, muchos pocos hacen un mucho. ¿eh? A, a la hora de abastecerse las ciudades, esto de que hablamos, eh, se están haciendo experiencias con drones, tanto para mover trans, eh, mercancías como viajeros. ¿Esto sigue suena todavía a Blade Runner o, bueno, o puede tener una ser una alternativa eficaz. O sea, yo creo que suena un poco a lo que decía yo un poquito antes, ¿no? suena que yo creo que lo importante es que se, por ejemplo, no drones ¿no? para reparto de última milla a día de hoy, creo que primero, ¿no? o esas soluciones, en la medida que sean descarbonizadas, eh, van a ser necesarias y van a, y van a tener que irse introduciendo, pero a lo mejor a día de hoy, no sé si lo más relevante es que vengan, yo que sé, se, eh, que sea transporte con, o sin conductor. ¿no? Yo creo que lo más uh -huh. importante es que, que de momento el transporte de última milla que tenemos, el que entra en los centros de las ciudades, esté electrificado ya. Porque como digo, porque es lo más eficiente en coste y porque desde el punto de vista ambiental es un sí o sí de transición energética. Entonces yo creo, yo primero, eh, personal, yo creo que iría a lo que ya se está haciendo, es decir, eh, de, desde la iniciativa pública poniendo facilidades y desde la iniciativa privada en toda la cadena de proveedores de alguna manera impulsando que ese reparto y esa logística sea eh, electrificada, sea descarbonizada y luego, oye, si además pues, podemos pasar de la furgoneta 100% eléctrica a un dron que nos entrega las cajas, pues oye, pues si hay mejoras implícitas, pues bien. Pero de momento, por lo menos, saquemos el combustible fósil de la ciudad. ¿no? Con, las, con las comunidades energéticas, a la hora de buscar energías renovables, ¿qué es lo que mejor funciona? Porque bueno, hablas de paneles fotovoltaicos, pero también se sí. están haciendo cosas interesantes sí. creo que con plantas de compostaje. Es. O bueno, no sí. sé si lo Exacto. eólico, que es. en el caso vasco sí está teniendo algunas resistencias a la hora de planteárselo en lo macro, en grandes eh, parques eólicos. Pero bueno, pues aquí también sí. tenemos, como lo podemos comparar estos días, mucho viento y no sé si una comunidad energética podría beneficiarse de una Tiene... eh, energía eólica. Esa pregunta es muy interesante. ¿no? Eh, a ver, las comunidades energéticas han empezado. Pues las placas fotovoltaicas, porque es lo más sencillo de montar, un proyecto de una placa fotovoltaica en una cubierta lo montas en dos meses, es una tecnología que ya está muy madura y los beneficios más o menos vienen a suponer el 25% de reducción de tu factura eléctrica y, ya está. y además están apoyados económicamente. ¿no? Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que se pretende con esto? Con esto lo que se pretende es generar en los ciudadanos y en las ciudadanas confianza en el sistema tú ya has entrado en una comunidad energética, has invertido una placa fotovoltaica y ves que eso, lo que comentabas antes, ¿no? tal como está el mercado ahora que está eh, loco, no, pues yo tengo mi estabilidad, mi independencia energética en un 25%. A partir de aquí, ¿qué pasa? A partir de aquí, ¿qué pasa? Es que a medida de que la regulación y la tecnología avanza, puedes incorporar soluciones. Por ejemplo, hay comunidades energéticas en entornos agrarios que, que comparten una central de biomasa. ¿No? Nosotros estamos desarrollando comunidades energéticas en entornos empresariales pues que se están planteando todo este tipo de soluciones. Uh -huh. Pero va a llegar, van a llegar otras. ¿no? Va a llegar la miniólica, que no, uh -huh. que es pues un poste que hay de tres metros que puedes colocar en, en una cubierta y ya con eso estás generando. ¿no? Va a llegar el tema del almacenamiento ¿no? en la medida. En el que, pues bueno, ya el, un planteamiento económico resulta rentable. ¿no? Entonces, el objetivo es que esa, esa autonomía energética, que hoy en día es el 25%, pues a medida que la regulación y la tecnología avanza, pues pueda llegar al 40%, al 45%, al 50%. Por eso, esto es una evolución que va ha empezado ahora, va a estar hasta el 2030, pero los efectos que puede tener son, son muy significativos. ¿Tenéis experiencias con la geotermia? Por ejemplo, aquí la estación intermodal de autobuses, sí, pero es, es tiene una, un porcentaje claro. de, de geotermia. Sí, es, es, eso es, pero es para su propio autoconsumo, sí. porque tiene tal no es para aquí lo, no lo es que para haces, una comunidad, pero... claro, porque aquí lo que consumes no estás en una comunidad de vecinos, ¿no? Aquí los uh -huh. 200 de San Mames puede vivir uno en Tortuaméza, el otro puede vivir en Rodríguez Arias, el otro uh -huh. en la Gran Vía. Entonces claro hasta ahí no puedes hacer el tiraje de todo eso, ¿no? Entonces tiene eso descarga en la red y tú aprovechas esa, esa energía, ¿no? Ese es el el límite que tiene, pero eso aerotermo, o sea, eh, esta energía eólica puede valer, uh -huh. la mini hidráulica podría llegar a valer si se encuentra, o sea, hay hay, hay muchas soluciones tecnológicas para el futuro. ¿eh? Uh -huh. Al final es lo que, lo que dice Juan, al final las soluciones tecnológicas son muy variadas, tanto las grandes instalaciones de generación que también son necesarias desde el punto de vista de, de descarbonización, de eficiencia en costes y e de independencia energética, porque ahora lo estamos viendo, estamos generando el 50% con el central eléctrico combinado es necesario todo el desarrollo renovable eh, a nivel de grandes instalaciones sigue siendo muy necesario no y todo ese ciclo, todo ese ciclo inversor y luego a nivel más local efectivamente cualquiera que, tiene un, que tenga un tejado que se pueda aprovechar del autoconsumo fotovoltaico y si encima como decimos lo combinas con soluciones de electrificación del calor que puede ser la aerotermia bueno la geotermia ya tiene el propio foco caliente no en la tierra ¿no? pero si lo quieres sacar de, del aire que iría con aerotermia pues te apoyas en la, en la fotovoltaica y es que la, la, a nivel de eficiencia y de estabilidad de costes es, es mucho mucho mejor no entonces eh, es eso es decir es generación renovable, eficiente en coste, tanto a nivel de grandes instalaciones como a nivel local, ¿no? Pues con esa energía, con esa energía autoconsumida y les digo, o autoconsumo sea, desde cualquier punto de vista para cualquiera, o sea, ya sean comunidades energéticas como si es autoconsumo individual, como si son comunidades de propietarios que ellos para ellos mismos se lo quieren, se lo quieren poner. Es poner, decir, las posibilidades están ahí la regulación eh, pues efectivamente rema a favor, tanto desde el punto de vista de ayudas como de, pues de, ampliar, de ampliar los límites para lo que es el autoconsumo compartido, que al final es lo que se basa en las comunidades energéticas. Nosotros también tenemos buenas experiencias, estamos en, haciendo tres comunidades energéticas de la mano, ¿no? en, colaborando con el obispado de Bilbao en, la, en tres parroquias en Baracaldo y la verdad es que la aceptación que tiene a nivel de, de usuario final, ¿no? de, de usuario que al final va a autoconsumir en su propio contrato de, de electricidad de casa esa, esa, esa energía no generada allí localmente, pues efectivamente... Tiene muy, buen, o sea, tiene, muy buena, hablando, tiene muy buena prensa, ¿no? y es verdad, porque al final estás viendo allí las placas, están en la parroquia uh -huh. de, de tu pueblo, y, y bueno, sin hacer inversión, que en nuestro caso la hacemos nosotros, la ciberdrola, pues te puedes beneficiar de ese ahorro de, del 25%, incluso en algunos casos, llegar al 70%, y, y bueno, la verdad es que son todas ventajas. Estando en Bilbao, no me puedo evitar una última pregunta. <coughs> Tenemos la ría, que tiene una anchura mayor que la gran vía. ¿Veis a la, la RIA como una eh, alternativa para la movilidad? No. <laughs> yo, a ver, yo, yo no soy de Bilbao, pero <risa> <risa> seguro que sí. O sea, al final, Más allá hay... del turismo, ¿eh? quiero decir. O sea, lo cada. Lo Con una forma de, la... de <laughs> energía limpia, <laughs> movido por. Pero estoy seguro que si Bilbao se lo propone, lo hará. Eh, eh, o sea. Yo creo que cada ciudad eh, tiene sus diferentes necesidades, sus diferentes eh, problemas y, y tiene que buscar soluciones. Y si, oye, eh, efectivamente es casi una arteria que, que recorre la ciudad, pues seguro que hay, o sabemos, lo es en otras ciudades en, eh, de Países Bajos, se utiliza uh -huh. mucho el taxi acuático sí, sí, sí. o, o aquataxi, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor hay, hay alguna. Yo creo que va a depender un poco más de los planificadores, es decir, de lo que pues a nivel de planificación del ayuntamiento, entonces están por aquí representantes locales, desde luego las soluciones tecnológicas están, es decir, a día de hoy hay, seguro que Anel no lo sabe mejor que yo, hay, hay embarcaciones ¿no? que con 100% eléctricas hay soluciones de recarga para esas embarcaciones, de hecho también a nivel... De gran transporte portuario se está trabajando y hay proyectos muy relevantes aquí en Bilbao, en Pasajes, en otros puertos, de, de lo que es la electrificación de los amarres, es decir, para que esos barcos cuando están amarrados, esos amarres también sean 0% con 0% emisiones, no Todo, eh, a, todos los consumos de los cruceros, de los barcos sean, sean eléctricos, es decir, soluciones técnicas hay. Ahora, otra cosa es que luego se quiera designar, no, desde el punto de vista público pues la ría como, como zona de, o sea, de tránsito. O sea, al hilo de lo que dices tú, David, partimos de hay que, sí o sí, o sea, no, hay, no, hay ninguna, no hay otra respuesta posible. Tecnología hay, y ya se ha dicho antes en la mañana: tecnología son herramientas, eso existe, que se puede mejorar, que, que seguimos evolucionando, por supuesto, pero ya hay. Se trata de utilizar las mejores herramientas que podemos de la forma más eficiente posible. Si es utilizar la ría con un taxi-boat, pues bienvenido será, ¿no? A mí me encantaría lo de la ría, ¿eh? pero, no sé, pero me imagino que, no sé, con toda la transformación que ha tenido Bilbao y con todas las cosas que se han hecho, si no hemos llegado a eso es porque parece que algún problemilla en algún sitio, no, pero sería, sería ideal. ¿no? Vale, pues cremo, creo que hemos llegado ya al final. Alfonso, David, Ana y Juan, muchísimas bien, bien, gracias por te. vuestras opiniones bien, bien. y por vuestras pistas para tener ciudades más habitables y cómodas, ojalá no en el futuro, sino en el presente más inmediato. Bien, gracias. gracias.